como ciudadanos tenemos que cambiar. Lamentablemente pensábamos que con esta pandemia, con lo frágil que hemos visto cómo se va la vida en un momento que ni siquiera usted tiene el momento de darle el último adiós a su ser querido, porque cuando una gente muere de COVID-19, lo entran en una funda negra y de la clínica o del hospital lo llevan al cementerio sin ni siquiera el familiar darle el último adiós. Uno pensaba que el comportamiento de mucha gente iba a ser mejor, que iba a cambiar, y ha sido todo lo contrario. La gente hay muchas personas que han sacado lo peor, pero nosotros no debemos enfocarnos en esto. Tenemos que hacer la diferencia, hacerlo mejor y por lo menos ayudar, aportar en vez de criticar a través de nuestro comportamiento, de nuestra educación, y nosotros respetar las instituciones. Es la única manera de que esta enfermedad en el año 2021 nosotros la derrotemos y así esto desaparezca. Es la única manera. Así iniciamos las de hoy con José Disla. Hablamos con varias personas acerca del toque de queda y ellos plantean lo siguiente. ¿Queda? Bueno, imagínese usted, uno aquí que se la boca y se va a su casa temprano para que no caiga preso. Bueno, yo no lo hallo bien, pero imagínese usted, hay que aceptarlo, porque imagínese. ¿Este nuevo decreto ahora? No, adiós, no, que está mal. Hay que se la busca. ¿Por qué? Hay que se la busca, como nosotros aquí. Así no vale, no, ahí está malo. No, es que ellos no mantienen a nadie. No, ellos no mantienen aquí a nadie, es verdad. ¿Cómo tú lo ves este nuevo decreto? Excelentemente, para que nos cuidemos más y mantenemos la distancia. Excelente. Ok, hay gente que lo ve mal. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Y por qué? Porque son inconscientes. Ok. ¿Cómo te ve este decreto? Bueno, aunque no parezca muy agradable, pero creo que es necesario porque es que la población no está acatando el llamado de las autoridades. O donde quiera que usted se mueva, usted ve un grupo de gente disfrutando alegremente, no sabiendo que eso le puede llevar a la muerte. Entonces, como les repito, no sería agradable, pero creo que sí es necesario. Ok. Bueno, yo diría que si la gente lo guardaría fuera otra cosa, pero la gente no está respetando eso. La gente no está respetando toque de queda, para la gente no hay nada. Adiós. Yo ahí no hay ni qué decirle porque... Y la gente lo guardará eso. La gente no tiene eso. Ok, ¿qué es usted de esto? De 12 del mediodía. Hasta las 5 de la mañana. ¿Pero cuándo? ¿Qué es de esto? Bueno, se acaba la vagamundería si lo ponen. Pero si la gente lo fuera a respetar. ¿Cómo trabajar? Si la policía agarra a este anda en el medio, estamos de acuerdo. Pero no lo agarran. Otra nueva medida ahora, ¿cómo se harían ustedes que...? ¿Qué? Yo la veo bien en un sentido, si todo el mundo acata eso. Porque tenemos que ser conscientes de todo. Esta pandemia existe. Yo fui uno de los que me dio empezando. Y gracias a Dios estoy vivo para contarla. Debemos de ser todos uno y no todos, a que la medida se hagan. Yo soy uno de los que estoy más perjudicado porque yo tengo un negocio y el negocio mío está cerrado desde que esto empezó. No estoy produciendo, no hay nada en la calle. Vea cómo tanta gente vea, que consigue algo a veces. Vea, todo el negocio está cerrado. Pero si con la medida que se tiró ahora se va a resolver el asunto, bueno, hay que darle un 100% de nuestro apoyo a la medida que nuestro señor, el presidente, tiró. Que lleguen las ayudas. Que lleguen las ayudas. Yo soy uno de los que no me dan ayuda de nada. No sé ellos ni el señor allá, pero yo gracias todavía no he
no recibió nada de, a mí no me dan del Estado, de pero nada. Estamos vivos. ¿Qué aquí? A mí no me ayuda, yo no tengo ayuda de nadie, de papá Dios nada más. Que lo que me da. Ayúdame ahora a mí. Yo no tengo ayuda, a mí no me ayudan con nada.